Hello, 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 good evening, good evening. Hola, hola, ¿me logran escuchar? Let's go, go evening. good evening. Good evening, welcome. Sorry que I'm coming late, right? Vengo tres minutos tarde, pero uh, no me soltaba el otro grupo. Mire que ahí ya vamos a ver cómo ustedes, cómo nos va, porque estábamos revisando la lista negra que han mandado, que la lista negra está un poco. Eh, difícil la lista negra de los que estamos pendientes. Ya, ahorita vamos a arreglar aquí cómo está este asunto. Eh, y veo más mensajes aquí de nuestro grupo de 9 a 10. Dios guarde. están, están llorando aquí. <laughs> llorando con los emojis, ¿verdad? Right? So, no sé, your queen dice el número ahí. No sé quién se ha puesto, your queen. So, ajá. Vamos a ver, habemos 17, todavía falta que vengan un parcito, pero vamos a comenzar a hablar porque this is the last week, ¿ok? Gracias por estar a tiempo, gracias a los que ya tienen su cámara y eh, los que no, vamos activando nuestra cámara. Eh, bien, eh, vamos a iniciar quizás con los mensajitos que nos han enviado. Miren, eh, la lista de la lista negra, pues lastimosamente, está un poco grande. Me alegra que varios ya contestaron como que ya lo completaron y habría que actualizar y eso, ¿verdad? Me imagino yo que esta imagen que mandaron, esta captura, es de ahora temprano por la mañana, ¿verdad? Espero yo que si revisan mañana o durante el día. Eh, ya usted haya cambiado el panorama, porque mire, aquí ya vemos, híjole, es que son casi todo el grupo. O sea, que está ahí sombreado. Lo que está en verde es lo que está bueno, pero lo que está en amarillo es lo que está malo. O sea, y si usted está ahí en la lista es porque no ha completado. Entonces, eh, no sé, no sé, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? hacemos porque la verdad que tenemos hasta el día miércoles para poder darle final a esta plataforma y la verdad que no estamos tan mal. Bueno, el que tiene 12% aquí, 0, 8, Dios mío, 11, es preocupante, pero si usted está por un 50, 60, o sea, son pelitos detallitos los que le faltan y considero que pues lo va a lograr, pero no sé. ¿Qué opinan porque tenemos este mensaje que lo mandaron a qué horas a las 12:49. Primero mandaron el informe de todos los que estamos en deuda, verdad? Recordando que la nota tiene que ser 80 en la última casilla para que usted pueda pasar el siguiente módulo. Luego eh, le están avisando ahí que estamos en la última semana, so from today until uh, Thursday, usted tiene para estar en el módulo. Entonces ya estamos en la recta final. ¿Qué más nos han dicho acá? También deseo saber si dará continuidad al siguiente módulo. Si en dado caso no ha enviado los documentos, lo puede hacer este día y si ya los envió, puede compartir su correo para poder verificar. Bien, esto, mire, es importante. Esto es... Eh, ya, yeah, the time flies, Rolando. Aquí vamos tronando y lloviendo cómo es. Ok. So, mire, esto es algo personal, ¿verdad? Yo no lo puedo inscribir a usted. Mire, ahí me mete al otro módulo. No puedo. Esto es un proceso que usted personalmente hace con el equipo de inglés corporativo. Si es que. Mande los documentos, si usted no los manda, ellos están asumiendo o entendiendo que usted ya no desea continuar, aunque no sea así. Pero si usted no envía al día que le han establecido, pues pierde la oportunidad y créame que hay un montón de gente esperando que alguien se vaya para poder entrar, ¿verdad? Así es que... Eh, envíe eso, no espere a último día, ay, quizá mañana, hágalo ya, ¿verdad? Creo yo que ya están asignando, porque ya están dando las asignaciones para los siguientes módulos a los compañeros maestros. Entonces, quiere decir que el módulo ya lo estamos este, eh, llenando, pues ya se está haciendo el equipo, el grupo, para poder, este... Pasar al siguiente módulo. Si usted no envía la documentación, usted lo van a dejar fuera y va a tener que esperar hasta que otro grupo inicie. Entonces, por favor, envíelo, ¿verdad? Yo lo animo, yo le digo, mire, no es fácil. Alguien me escribió, mire, es que yo ya no sé si seguir porque yo lo hallo difícil. Y yo les entiendo, o sea, son personas ustedes que pasan ocupados, trabajando, ¿verdad? No están ahí en la casa en una hamaca todo el día, o sea, es difícil, es difícil, yo se lo he dicho, mire, esta hora cualquier persona normal está dormida, pero nosotros no somos normales y aquí estamos, entonces es un esfuerzo, ¿verdad? Es un esfuerzo, un sacrificio que usted está haciendo, no lo deje, ¿verdad? No lo deje, sino que al contrario, aunque le cueste, ¿verdad? Para las cosas buenas hay que ser persistente, perseverante, constante y no se desanime algo bueno, algo de provecho va a obtener, ¿verdad? Ahora si usted va a hacer algo malo ahí, ¿verdad? Eso es fácil, ¿verdad? Está perdiendo el tiempo irse a ver una su serie, una su película de Netflix, eso rapidito al va a estar usted, pero no le va a sacar ningún provecho. ¿Verdad? Si es que inscribas en el siguiente módulo, por favor, pero Obviamente, para usted inscribirse al siguiente módulo, tiene que haber completado la plataforma, ¿verdad? Ahora les voy a dar el porcentaje que tiene usted de conexión. Acuérdense que el pase del módulo es usted teniendo el 80% en la plataforma y el siguiente 80%, usted lo va a tener de sus minutos conectados. Eso se dijo desde el primer día, no hay. Excusa, no, yo no sabía. Ok, así es que eh, voy a mencionar en este momento, voy a pasar a asistencia y de igual forma voy a mencionar el porcentaje que usted tiene hasta el día jueves. Lo que es los minutos de ahora van a aparecer hasta mañana, eso va actualizándose prácticamente al día. Pero eh, si usted no ha faltado ningún usted debería de tener un 75% de asistencia ok si usted faltó pues obviamente le van a descontar esos minutitos que usted faltó ok este vamos a pasar a la attendance first right today is Monday the 18 so first uh, let me know if you are here so eh, después voy a dar el porcentaje so adriana beatriz Present. Nice, Miss Alexis Alberto. Present. Nice, Alison Rebecca. Present. Nice, Ana Marie Bell. Present. Nice, Angel Leonardo. Present. Nice, Angel. So, Angel, uh, coloque su nombre porque me aparece como usuario de Zoom. Váyase ahí a la opción de participante, renombrar y cambie el nombre porque no le aparece su nombre. Ok. So let's see. Blanca uh, I'm sorry. Blanca Margarita. Blanca Margarita no está. Eh, Carlos Andrés. present. Nice, Carlos. Claudia Xiomar. Present. Nice. Uh, Cristian Alexander. Present. Nice, Christian. Uh, Cynthia. Allison. Allison, no. Uh, Dora. Stephanie. Present. Nice, Elida. Beatriz. Uh, Eric Anderson. Eric, no. Eh, Steven Miranda. Steven se nos ha perdido, Dios guarde. Uh, Floridalia Isibet. Igual Floridalia ya no se ha conectado. Eh, Jacqueline Beatriz. Present. Nice, Jacqueline uh, José Isaías. Present. Nice. Karina Elizabeth. Present. Nice. Uh, Catherine Yvonne. Present. Nice. Marvin Alberto. Present. Nice, Marvin. Eh, Raúl Alejandro. Present. Raúl. Ok, Raúl, nice. Eh, Reina Esmeralda. Let's see, Rolando Daniel. Present. Nice, Romeo Antonio. Present. Nice, Victor Manuel. Present. Nice, Victor. Uh, Jocelyn Elizabeth. Jocelyn Elizabeth. No? Yeah. Present. OK, Jocelyn, you're there. Nice, so estas personas que están ya sombreaditas así como en gris son personas que ya están fuera del programa, ok? So, aquí ellos van seleccionando y van viendo, o sea, en base al récord que llevan, ya no se conectaron o ya no respondieron, incluso si ellos tratan de contactarlo para preguntarle, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Entonces, eh, es importante que ustedes estén presentes. Bien, so let's see de... The, 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 um, Uh, score el resultado que usted lleva. Fíjense bien, si usted no ha faltado ni un día de las 12 sesiones que tenemos hasta este momento, usted no ha faltado ni un minutito, usted debería de tener 75%. De hecho, solamente hay dos personas en 75%. Mire, acá hay dos personas que están en una nota perfecta de asistencia. Y quiere decir que estas dos personas. No han faltado, no han perdido, pero ni un minuto de los 60 minutos del día. Ahora, si usted por A o B motivo entró tarde, se salió antes, se le cayó el internet, lo sacó Zoom, lo que sea, ¿ok? Le va a ir descontando, ¿verdad? Le va a ir descontando. Matemáticamente, usted tiene que tener 80. El módulo le da para un 100. Matemáticamente... Faltan 75 puntos de ahora al jueves. Usted puede hacer 70, I'm sorry, 25, perdón. Cada semana usted hace 25, son cuatro semanas, son 100. Entonces, el número que usted tiene, tiene usted de aquí al jueves para sumar 25 puntos. Ahí puede usted hacer la matemática para ver cómo va, cuánto le falta y si va a llegar. ¿Verdad? Lo más que usted puede hacer en, en esta semana, si está todos los cuatro días, la hora completa, son 25 puntos. ¿Ok? So, eso para que usted tenga la referencia y haga ahí la matemática. Igual, si tiene alguna duda, pregunta, me puede decir. So, voy a mencionar así rápidamente por el tiempo. So, Adriana Be Beatriz, 74,90, muy, bastante bien. Alexis Alberto, 65, está bien. Y Alison Rebeca está perfecto. Acá en 75 quiere decir que ella no ha faltado ningún día. Ana Maribel 7406, bastante bien. Ángel Leonardo, 6052. Blanca Margarita 6750. Carlos, um, Carlos Andrés, 6208. Claudia Xiomara, 54.

Floridalia, ella ya creo que ya no está. Eh, Jacqueline Beatriz 6896. A uh, José Isaías 5833. A uh, Karina Elizabeth 6729. Eh, Katherine Catherine Ibón 6844. Marvin Alberto 6854.

Bien, eh, ese es el, eh, esa es la, la puntuación que tenemos eh, de momento. No sé qué le pasa a mi mouse. Eh, no sé si habrá alguna duda, pregunta, comentario. Uh -huh. Carlos Andrés, creo que ha hecho ahí una matemática. O sea, cada clase dice 625, probable, porque en la semana usted lo más que puede hacer es 25, ¿verdad? Poniendo, puede dividir 100 entre, entre 16, porque son 16 sesiones, y ahí puede sacar la matemática. O sea, si usted está a los minutos conectados, yo se lo dije. Desde el primer día, o sea, si alguien tiene duda de su porcentaje, aquí se puede mirar, ¿ok? Acá se puede ver cuántos minutos usted ha estado conectado cada día que se toma la asistencia. Entonces, alguien me puede decir, mire, pero yo no he faltado, pero tal vez un minuto, dos minutos, tres minutos, un minuto, un día, un minuto, otro día le puede hacer el descuento y por eso tiene 70 y qué, 74,90, 74.10, porque hay unos minutitos, pero si usted está en 70, o sea, usted está perfecto, pues el problema es si usted tiene menos de 50, si usted tiene menos de 50, ahí sí, porque si usted tiene 50 más 25. Llega a cuánto, a 75 y su meta es 80, o sea que no llego al 80, llego a 75, pero no todo está perdido, o sea usted tiene que llegar hasta el final y ver su porcentaje, pero si usted tiene menos de 50, eh, pues sí está un poco complicado en el sentido pues que, que no llego, ¿verdad? No llego. Luego trabajo de plataforma. Mire, yo acá puedo ver, igual, este, no, no, no quiero proyectar esto porque es algo individual, pero yo acá puedo ver cuánto y cuántos ya terminaron la plataforma o cuántos ya eh, eh, les hace falta, ¿ok? So, eh, Reina Esmeralda, no sé si contestó la asistencia reina esmeralda eh, bien este no sé si hay alguna duda pregunta de lo que acabo de mencionar estamos bien sí, todo claro ok ok so ahora volvemos a la pregunta inicial son los que estamos pendientes de la plataforma mire Varios de ustedes me han preguntado, me han escrito, mire, aquí ya, ya no sé, y yo entiendo, ¿verdad? Ustedes van iniciando, es su primer módulo, es la primera vez que están trabajando así como, como de lleno con la plataforma, a veces es frustrante, mire, yo ya lo puse de cien mil maneras y me dice que está malo, mire, y ahí va, casi llorando, me han escrito, yo le entiendo, yo le entiendo, usted quisiera que. Que, que fuera rápido y que todo estuviera perfecto, pero es parte de, del proceso que estamos llevando. Entonces yo le digo, aquí por ejemplo mandaron aquí una carita llorando, ¿verdad? Yo entiendo, pero yo le dije desde el primer día, mire, escríbame, dígame y siempre póngame qué ejercicio es, porque si usted me dice, mire aquí, pero o sea, yo no tengo la plataforma así como en la mano, ¿verdad? Tengo que meterme y buscar y si y yo ando buscando allá en el avanzado 2 y usted del intermedio 1, del básico, o sea, es bien difícil para mí adivinar cuál de todos es, ¿verdad? Entonces usted dígame de una vez, mire el 5.x, el 5. no sé qué, eh, para poder ayudarle, ¿verdad? Eh, no sé si de los que están ahí en la lista negra ya hubo un avance o... O de verdad estamos, seguimos así un poquito mal. ¿Qué me dicen ustedes? Vamos a empezar a preguntar aquí de los que están más en, más en la lista negra. Ya avanzamos un poquito. Ya hoy llegué al 97%, Carlos Andrés. Excelente. Bien. Entonces, yo creería que estamos avanzando, diga. Nadie, nadie, todos están así como ¡ih! impactados. Sí, porque aquí dice que falta la sección 4, bastantes. Y bueno, esta gente que está aquí en once en cero son los que ya no vienen. Verdad, estas personas. Quiero ver. Sí, Floridalia. Bueno, pero Floridalia llegó bastante lejos, pero ya no contestó aquí asistencia. Entre, entre otras personas, ¿right? Que ya no contestaron. Eh, Jocelyn Yanira de Los Ángeles, quiero ver. Yanira de Los Ángeles, no, de hecho ya la, ya la eliminaron. Bien, so, si tiene dudas, vuelvo y repito, escríbame. ¿Verdad? Yo creería que a todos los que me han escrito, si sea a la medianoche, dos horas después, yo le he contestado, ¿verdad? Eh, como le digo, nadie me puede decir, mire, yo lo escribí y no me ayudó, porque siempre respondo los mensajes, aunque sea tarde, casi de medianoche, pero siempre le vamos a responder. So, uh, well, let's continue, okay So, yo le decía. Lo que usted se tiene que llevar de este módulo es el verbo to be. Mire, usted puede decirme, mire, es que eso de las prepositions, mire que eso de las WH questions, mire que eso de las colors, los numbers, the alphabet, right? So, el dar, el dice, el those, eso yo no me lo puedo, ¿ok? So, todo eso, no se preocupe si a usted eso le cuesta, porque todo eso usted lo va a seguir viendo en módulos que prosiguen, usted le va a seguir dando todos los módulos, le van a volver a mencionar las WH questions, las preposiciones, las numbers, the alphabet, colors, vocabulary, right? todo eso usted lo va a seguir mirando. El verbo to be es lo que usted se tiene que llevar de este módulo. Vamos a ver mañana el present continuous, eso lo va a seguir viendo en el otro módulo. Vamos a hacer un brochazo. En el otro módulo le va a dar un poquito más de lleno al present continuous, pero el verbo to be es de, es de ya, es de este módulo. Con esto no quiere decir que nunca lo va a volver a ver, claro que sí. Siempre va a ser el verbo to be como una referencia, pero ya no es como volver a empezar y que le van a explicar. O sea, no, el verbo to be usted lo tiene que manejar. Eh, creo que les mandé, no sé si a ustedes también. Les mandé durante el fin de semana. No. Bueno, entonces se lo voy a reenviar. Hay un videíto por ahí, miren. Este, hasta en, hasta en esta cuestión de TikTok. Usted puede mirar videos. Les voy a compartir. Este no es de este grupo. Eh, tengo otro grupo del temprano. Mandaron un video. Dije, no se los voy a enviar en el fin de porque. Quería que descansaran, ¿verdad? En teoría usted, si sí ya trabajó la plataforma, obviamente. Si no ha trabajado la plataforma, no puede. Es un video de dura 6 minutos 24. Lo voy a reenviar. Aquí lo voy a reenviar a este grupo. Cuando usted puede y tenga tiempo, vea el TikTok. Miren, vez ver el TikTok de cosas que nada le van a ayudar. Vea TikToks de gramática. Vea TikToks de Vocabulary. Vea TikToks de, en este caso, de bird to be. Okay. So ahí, mire, en esos seis minutos le estoy resumiendo el módulo entero. Todas las clases que hemos hablado de el verbo to be, ser o start. The verb to be is divided in three, right? Am, um, is, are. Los subject pronouns. ¿Cuáles son los sujetos que le corresponden a cada una de las opciones? Del verbo to be. Ya dijimos, yo voy a decir I am or am si uso las contractions. ¿Verdad? Usted va a decir he is, she is, or she, she's or his, right? Se si ocupo la apóstrofe. Eso es lo que usted tiene que tener claro. Nadie me puede pasar al siguiente módulo diciéndome he are. ¿Verdad? She are. No, 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 eso tiene que estar claro. Yo hasta le mandé una fotito donde está, ¿verdad? ¿Quién va con cada uno? Usted tiene que ir al otro módulo diciendo, they are my friends, ¿ok? Positivo. Si es negativo, they are not my classmates. Si es una pregunta, hemos dicho, usted le da vuelta, ¿verdad? Pongo el verbo to be, luego el sujeto, are we students? pregunta, luego y la respuesta corta, yes we are or no we are not, eso es lo que le hemos resumido eso es lo que usted eh, <laughs> eh, lo que hemos recibido re, revisado del verbo to be, verdad, si yo le digo a usted vaya fulanito escríbame ahorita una oración usando el sujeto eh, she Usted viene y me escribe una positiva, she is a doctor, ¿verdad? Eso está clarito, yo esperaría que sí, ¿verdad? Que nadie me vaya a salir allá en el otro módulo diciendo she are, ¿verdad? Hasta bien feo suena, ¿verdad? Suena como raro. Ya usted identifica que yo digo she is, ¿ok? She is. A nurse ok si yo lo digo que no que ella no es una enfermera she is not a nurse si yo quiero preguntar mire, y ella será una enfermera is she a nurse verdad le estoy así como resumiendo todo lo que yo le he venido mencionando lo que yo le he venido eh, eh, diciendo en cada módulo. Pregunto si usted tiene duda todavía en esto, tenemos que aclarar en esta semana porque sería bien feo que usted vaya allá al otro módulo y el maestro le diga, porque no sé si usted va a seguir conmigo o va a ser con alguien más, pero no importa, ¿verdad? Lo que a mí me interesa es que usted llegue al otro módulo bien afilado con el verbo to be. ¿Verdad? No me vaya confundiendo ni sujetos. Yo digo we, nosotros. Yo digo you, tú o usted. Yo digo am, yo. Yo digo he es un él. She es una ella. ¿Verdad? En vez del pronombre, yo puedo poner Juanito, Chepito, Marillita, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usted tiene que llevar bien bonito al otro módulo, ¿verdad? No le vaya a llegar a decir allá al maestro, no, fíjese que eso del verbo tuvimos, no lo, no lo vimos, ¿verdad? No, no lo vimos, sería, ¿verdad? Increíble que usted diga que no lo hemos visto, si yo se lo he mencionado prácticamente todos los días. Haga una oración positiva, haga la negativa, haga la pregunta, escriba ahí unas 10 oraciones usted en su cuaderno, practique. O sea, eso del verbo to be tiene que llevárselo usted en la mente, en el alma, en el corazón, en el pensamiento. Dormir, comer con el verbo to be, despertarse y su despertar tiene que ser el verbo to be. <laughs> Algo así. <laughs> pero no sé si estamos bien. Yo creería que sí, pero si vuelvo y pregunto, si alguien dice, mire, yo de verdad que no le he entendido, dejamos esto, seguimos y repasamos el verbo to be, porque eso es lo más esencial del módulo. Ahí, como le digo, ahí va un videíto, mire, un TikTok, pero un TikTok de los buenos, de los que usted tiene que mirar. ¿Verdad? Ahí ella resume todo lo que eh, hemos visto, ¿verdad? Si usted le entiende a ella, chivísimo, ya se fue al siguiente módulo y va bien. Pero si usted no entiende lo que ella está hablando, tenemos un problema. Mire, es que yo no he venido a la clase, pero no es excusa, usted no viene. Yo entiendo que por trabajo, por estudio, por enfermedad, por emergencia, yo no lo puedo obligar. Pero usted sabe que esto está grabado, usted va y revisa, usted mira y ve, ¿verdad? Eh, ¿Qué se dijo? ¿Qué se habló? No puedo decir, no, como yo no vine ese día, me lo perdí y no entiendo. No, yo tengo que buscar, además en la plataforma, usted ha hecho varios ejercicios de lo mismo, del verbo to be, del verbo to be. ¿Ok? So. Let's continue, okay? So we are going to continue with the possessives, okay? So possessives, we have possessive adjectives and possessive pronouns. Mire, esto de los posesivos es este igual que en español. En español yo digo los posesivos. Yo digo este cuaderno es mío. Este lápiz es tuyo. Esta casa es de nosotros. Este que esta mesa es de él. Esta computadora es de nosotros. Así decimos en español, ¿verdad? Mío, tuyo, de él, de ella, de nosotros, de ellos, right? So, lo mismo en, en inglés, right? So estos son los posesivos, ¿ok? Que, um, how do you say todo bien, Rolando? So. Todo bien en inglés, so that would be like everything is okay or everything is good. Hay diferentes formas de, de poder decirlo, right? Si so yo le digo everything is all right, everything clear, everything good, everything right, so le estoy preguntando, right? Si todo bien. So Let's see. Ajá, possessives, ok? Fíjense, no se complique. Ahí le mandé una imagen de los possessive adjectives. Hay más, porque no son todos estos los posesivos, pero ahorita solo el manual nos está pidiendo estos dos, ¿ok? Más adelante usted va a ver otros, ¿ok? So, um, Carlos Andrés dice, shorts, cuenta ya, yeah, shorts, the shorts are, ¿ok? Pantalones, zapatos, lentes, shorts, todos esos son plurales en inglés. Usted me puede decir, pero es que yo en español digo, mi pantalón, o sea que en inglés son mis pantalones, yeah, okay. Todo lo que es pantalón, zapato, lentes, jeans, eh, shorts, todos esos son plurales. Usted va a decir, my shorts are, my shoes are, my glasses are plurales, okay. So, nice. Um, Let's see, volvamos acá a los possessives, ¿ok? Hay dos, de momento, hay más, pero ahorita solo ubíquese en los possessive adjectives and possessive pronouns. En la imagen que yo le mandé al WhatsApp, ahí están los sujetos. Porque usted tiene que ver cuál sujeto va con cuál uh, possessive, ¿right? O so, cuál le corresponde a cada uno de los sujetos. Y acá... No hay dónde perderse. Mire, usted se aprende los adjetivos, los pronombres, fácil. ¿Cómo yo voy a saber?, me preguntó alguien. Mire, yo cómo voy a saber si este es un possessive adjective o un possessive pronoun? Bien facilito. Yo no sé si usted en algún momento vio en lenguaje y literatura y en la escuela las partes de una oración. El sujeto, verbo, predicado, objeto directo. Yo me acuerdo que le ponían a uno a subrayar, que uno subrayara el determinante, el verbo, el adverbio y todo eso, ¿right? So, a ese nivel no llegamos ahorita en inglés. Ahorita solo está viendo una cosita usted, que son los posesivos, ¿ok? Veamos el ejemplo. Mire, uh, these are my socks. Ok. These are your socks. These are his socks. These are her socks. Okay? Un posesivo va a funcionar como adjetivo cuando va antes de el nombre, objeto, cosa, animal, persona, de lo que sea que yo esté hablando. En español es al revés, right? Creo que ya les he mencionado, en español yo digo el carro negro. Negro es el adjetivo del carro. Quiere decir que en español el adjetivo va al final. Yo digo el perro grande, ¿verdad? El perro bravo. Bravo es el adjetivo del perro. En inglés, ¿no? En inglés yo digo the red car. En inglés el nombre, cosa, persona, animal, objeto de lo que yo estoy hablando va al final y el adjetivo va a ir antes, el adjetivo es una cualidad que describe a la cosa, persona, animal, objeto de lo que yo hablo. Right? So in this case, if we have a possessive adjective, va a ir antes del nombre. Mire, todos van antes de. Aquí estamos hablando de calcetines. Entonces, todos estos possessive adjectives van antes de los calcetines. Ok, entonces ahí va a ubicar usted un possessive adjective. Antes del objeto, cosa, persona, animal, lugar de lo que yo estoy hablando. Al contrario del de possessive pronoun, el possessive pronoun va al final de la oración. Mire: These socks are mine. These socks are yours. These socks are his. These socks are hers. Mire. Aquí están los calcetines. Yo estoy hablando de calcetines, pero van mucho más antes. Luego tengo el verbo to be y luego va el pronombre, el posesivo, pero en pronombre. Alguien me dice, mire, entonces, esto y esto es lo mismo. No, no es lo mismo, incluso ni en la traducción. Mire, acá yo digo, estos calcetines, eh, estos son mis calcetines. Estos son tus calcetines. Estos son sus calcetines de un él, ¿verdad? Y acá yo digo, estos calcetines son míos, estos calcetines son tuyos, estos calcetines son de él, estos calcetines son de ella, ¿ok? So, mire, diferente, incluso la traducción es distinta, ¿ok? Mire, pero es casi lo mismo, sí, se parece la, el significado, pero... No es igual. ¿Ok? So, one more time. ¿Cómo yo identifico si el posesivo es, trabaja como un adjetivo o como un pronombre? Fácil. La posición que ocupa en la oración. Si yo tengo el possessive adjective, tengo que poner el objeto, cosa, pronombre, nombre al final de la oración. Si yo quiero el possessive pronoun, este va a ir al final de la oración. Ya no hay nada más. Mire, primero tengo la cosa, objeto, animal, persona, lugar de lo que estoy hablando, y luego voy a ocupar el pronoun. Ok? So now what else we have right here? Aquí están los possessive names. Ok. Esto usted lo va a ver más adelante. Acá solamente usted tenga presente en el módulo 1 que para yo hacer un nombre posesivo, solo voy a usar el apóstrofe y la letra S. Por ejemplo, usted me quiere decir la casa de Juan. Usted solo pone Juan's house. And that's it. Usted me quiere decir eh, la pelota de José. José's ball. Usted me quiere decir la tarea de Julio. Julio's homework. Ok. Prácticamente usted pone el nombre de la persona. El apóstrofe, una S y la cosa, objeto, animal, lo que sea que usted está nombrando. ¿Ok? Alguien me puede decir, mire, y si yo digo, this is the house of Juan, está malo. No, no está mal. Está bien si yo hago la traducción, esta es la casa de Juan. Pero eso yo lo resumo, Juan's house. Una persona native speaker no le va a decir, This is the computer of Juanito. No le va a decir así, le va a decir Juanito. Se entiende que es la computadora de Juanito. Ok. So, con los nombres, ahorita con que usted tenga eh, el apostrofe S y el objeto, lo que usted está nombrando, estamos bien. Ok. So, let's see. ¿Estamos bien en esta parte? Más o menos me doy a entender cómo yo identifico un possessive adjective y un possessive pronoun. Ya, yeah, más o menos. Vamos a ver cómo nos va en el ejercicio. Sí lo comprendo, so, pero podría volver a repetir lo primero de lo de la oración. Bye. ya yeah, no problem. So, one more time. Usted me dice, mire, ¿y cómo yo voy a saber si es un possessive adjective o un possessive pronoun? ¿Cuál ocupo? Por ejemplo, ¿ocupo my o mind? ¿Cuál de los dos? Si casi se parecen, pero no es lo mismo. ¿Cómo yo voy a saber cuál es el que corresponde? De, va a depender de la posición donde yo lo tengo en la oración. Si yo lo tengo... Antes de la objeto, cosa o animal o lo que yo sea de lo que esté hablando, va a estar como un possessive adjective. Yo voy a usar my computer, my notebook, my cell phone, my pencil, my computer, my eraser. ¿Ok? Tengo el adjetivo y luego tengo de la cosa que hablo. Ahora, si es un possessive pronoun, este va a ir al final de la oración. Ya no hay más, punto y final se acaba la oración. Ok. Antes va a estar la cosa, objeto, animal, persona, lugar de lo que yo estoy hablando. Y al final voy a decir que es mío. La computadora es mía. La eh, mesa es tuya. Ok. Ahí yo identifico si es un possessive adjective o un possessive pronoun, sabiendo el lugar que ocupa dentro de mi oración. Ok. So. Let's see if we get the idea. Vamos a ver si más o menos entendemos la, la, la parte de la posición. Ok, vamos, it says right here. Complete the conversation with the correct words in parentheses, Ok, en este momento vamos a hacer una salita rápidamente, tres equipos, y vamos a contestar eso. Usted fácilmente va a seleccionar cualquiera de las dos opciones. Ok, usted tiene las dos opciones en paréntesis, vea cuál corresponde a la oración. Fíjese dónde está ubicado el possessive para que usted seleccione el correcto. ¿okay? Creo que ya mandé esta captura al grupo por si no tienen el manual ahí a la mano. Ya está ahí en el grupo. Y vamos a crear tres grupos rápidamente. Cuando llegue al grupo, ya sabe, compañeros, qué ponemos. Y luego regresamos y verificamos las respuestas. Está clara la indicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yes. Yeah. okay, sí ya envía al grupo ¿Verdad? Quiero ver, sí ahí lo mandé ya So, let's do it right now Tenemos cuatro minutitos y luego Regresamos Ok, so welcome back. So let me see right here. No sé si lograron terminar en el grupito que me fui a visitar. Eh, sí, lograron finalizar. So let's see. Vamos a ver. Um, vamos a ir este sombreando acá la respuesta correcta. So let's see. Um, Number one, so number one is almost the example. So let's see, Reina Esmeralda, you are letter eight, and Jacqueline Beatriz, B letter B, please. Go ahead, Reina Esmeralda, and um, Jacqueline. Okay. Reina Esmeralda. Mm -hmm. mm -hmm. Perdón, teacher, me dijo que yo. Uh, mm -hmm. es solo leer la it is the literal? it's read the literal. It is Jennifer. Jennifer. Jennifer's hat. Uh mm -hmm. this is Jennifer's hat. So continue. No, it's not here um, It's mine. But, the second one. It's mind. Okay. So this is the answer, right? So no, it's not hairs. Mire, ahí hay una oración. Ese es un punto. Este es una nueva oración. It's a mind. Dijimos que cuando eh, no tengo ya es el final de la oración. Es mío, ¿verdad? Es mío. Nice. So let's see. Let's continue. Romeo Antonio, number two, letter eight. M let's see, ayúdele Adriana Beatriz, please, letter P. ¿En cuál? Number two, letter B, Adriana Beatriz. Y Romeo, letter H. Romeo, Continue. No, they're not my gloves. Let's ask Sally. Maybe, maybe they're, they're mm -hmm. hers' gloves. Okay, hair. Uh huh. It says right here, are these your gloves? No, they are not my clothes. Okay. Let's ask Sally. Maybe they are uh, hair gloves. Okay. So nice. Let's continue. Uh, number three, exercise three, number eight, Claudia Xiomara, B letter eight, and Victor Manuel, B letter B. <clears throat> whose t-shirts are these? are they julie's and pat's? no, they're not. and they shirt the shirts. both these socks are there and these shirts are yours. okay, this one is right. So in this case that will be theirs okay está al final de la oración mire aquí hay un punto aparte esta es una nueva oración right so whose t-shirts are these are they julie's and Pet's? no they are not their t-shirts aquí mire aquí está el objeto de lo que estoy hablando al final entonces este es un adjetivo Uh, but these are, uh, but these socks are theirs. Aquí sí, mire. Pero estos calcetines son de ellos. And these shorts are yours. Y estos shorts son tuyos, okay? Nice. Let's see number four. Uh, Dora Stephanie B letter eight and Alexis Alberto letter B. Hey, these are not. Or or clothes, right? Clothes. You're right, uh-huh. Alex? You're right. You're right. Or or are over there. Okay, you're right. Or are over there. So that would be this one. Los de nosotros están por allá, le dice. Okay? dice, hey, estos. No son no es, no es nuestra ropa, les. You're right, le dice. Nuestra está por allá. It's over there. La de nosotros está por allá. Ok. So, nice. Creo que lo hicimos bastante bien. Solo hubo dos por ahí que, que fallamos. Esto, como le digo, usted lo va a seguir viendo. Y eh, no son solo estos, ¿ok? O sea, hay, hay más. Ok, más adelante usted va a ver reflexive pronouns, object pronouns. Uh, están otros que son los uh, reflexive, ese casi no se usa. Cuando yo digo myself, yourself, his self. Pero como le digo, eso usted lo va a ir viendo más adelante. Igual va a seguir haciendo práctica de estos eh, posesivos, right? So. Um, we are going to stop. Necesito validar asistencia. Habían varias personitas aquí que no contestaron. Eh, veamos 18. So confírmeme si está presente. Blanca Margarita. Cynthia Allison. Elida Beatriz. Eric Anderson. Steven, Miranda, Steven, ¿qué le habrá pasado a Steven? Eh, Floridalia, ella sí creo que ya no. Bien, nada más, Sol, si no lo mencioné, porque usted sí tiene asistencia. So, Tenemos dos minutos, había una tarea, ¿right? Did you remember the homework? Estaba escapando, pero me acordé en el último momento. Ajá, ¿de qué era la tarea? Y vamos a decir cómo andábamos vestidos. Hey, what are you wearing now? So aquí voy a escribir la pregunta. ¿Qué está usando? Okay. Wearing es el verbo de usar. Puede ser una prenda, un accesorio o ropa, ¿verdad? What are you wearing now? ¿Qué está usando? Usted me dice, ah, mire, esto es un pantalón negro, unas sandalias un café, una camisa mm. blanca. So, what are you wearing now? Let's see. Volunteers. Vamos a ver. Voluntario. ¿Quién quiere decir? Levante la manita ahí virtualmente. What are you wearing now? Si no hay voluntarios, vamos a tener victimarios. <laughs> vamos a ver. Voluntarios. Dios guarde, no hay voluntarios. Entonces vamos a tener victimarios okay. aquí, ya veo. Que así le gusta. Ahí mandé la imagen en las, el viernes o sábado, no sé cuándo, de vestuario para que usted vea cómo se dice gina, cómo se dice pantufla, cómo se dice todo eso. Ajá. Dios mío, no hay ni un voluntario para decirme. Bye, Marvin, Marvin. Ángel Leonardo. Ajá, bye. Empiece Ángel Leonardo, que ya activó su micrófono. A black shirt, a black shirt. And black shorts. Ok, so ahí me puede decir usted, I'm wearing. Estoy usando I'm wearing. Vamos a escribir aquí en el chat. Mire. I uh, am or am <laughs> uh, wearing, yo estoy usando a, y ahí empieza, right? A black shirt, oh, black mano. shoes, right? Nice. So Marvin Alberto, go ahead. I am wearing black pants mm -hmm. and light blue polo shirt. Perfect, very nice, Marvin Alberto. Let's see, eh, Dora había subido la manita y a la bajó. Dora, Stephanie, you're next, and then Carlos Andrés. Ajá, uh -huh. Dora Stephanie. Yo quería decirlo, lo voy a decir. Okay. Um, I'm waiting. Purple sweater. Okay, I'm wearing a purple sweater. Okay, very nice. Carlos Andres? I'm wearing a light blue t-shirt. Uh, right. I'm wearing our pants. Blue. Okay, perfect. Okay, a uh, blue t-shirt and uh, black or blue pants. Okay, siempre acuérdese que se va plural, right? Porque digo. En In ingles, pantalones, shorts, zapatos, right? Yeah, Lentes, R. okay, arm. Very good, Carlos Andres, nice. Let's see, Jacqueline, Beatriz, go ahead. Um, I'm, I'm wearing a uh, ring. A ring, mm -hmm. ¿Cómo se dice reloj? ¿Es que lo busqué y me tiró? Sería, oh, un, sería watch. un watch. El oh. clock es el que yo tengo colgado en la pared. Yo digo, I have a clock. El que está en la pared. Pero el que yo uso en la muñeca, en la wrist, sería oh. un watch. I'm wearing a watch. Eh, ver. Un bracelet. Bracelet. The black. No mm -hmm. les puedo enseñar. Ok, ok, But, pero le creemos, le creemos Jacqueline, que son black. <laughs> okay, en glasses, sunglasses. Ok, very nice, Jacqueline Beatriz. Bien, so como iniciamos a las 9 y 3, tenemos que terminar a las diez y tres para que vean que somos tan exactos aquí que, que bárbaros, somos cumplidores, right? So yo sé que todos hicieron su tarea, ¿verdad? Y tienen escrito una gran descripción de todo el vestuario. Yo sé, lo veo en sus ojos. <laughs> Pero eh, practique, <coughs> mire, practique el vestuario. Usted es perdido. Cuando se esté poniendo los calcetines, diga, hey, I'm wearing black socks, ¿ok? Pants, ok. Trate usted en la mente de ver cómo se dice tal cosa. De esa forma usted va a ir agarrando vocabulario. Y si usted dice, hey, me estoy poniendo, qué sé yo, un, qué, un cincho. No sé cómo se dice cincho. Vaya a la imagen que le mandamos y busque. Ah, belt, ok. El cincho es un belt. Así es como usted va a ir agarrando a, um, eh, el vocabulario, pero si usted dice, ay, a saber cómo se dice, eh, se lo pierde, ¿verdad? Se lo pierde y se queda siempre con el mismo que ya se podía. Entonces, eso, ¿verdad? Eh, nice. So, now, yes, time is over. See? Ya lo estoy desvelando, eh, que es un minuto más. So, no falte, especialmente si su porcentaje que usted escuchó de tiempo va bajito no se de, no, no pierda estos últimos días que faltan. Alguien puede decir, no, si yo ya no llego. Mira, <coughs> eh, si usted ha faltado, supongo, espero que ha sido por trabajo, por enfermedad, por estudio. ¿Verdad? Entonces, si usted le falta un pelito, yo no le puedo modificar eso, yo no puedo cambiar el número acá, pero usted puede contactarse con inglés corporativo, con las personas que están en el grupo, explicarle: mire, yo he llegado a 70, ¿y qué? 9.99, por un pelo no llegué al 80, y fíjese que yo, por mi trabajo, mire esto, esto y esto, yo pedí permiso, yo recuerdo, qué sé yo, algo, pero si usted no lo, lo deja así, pues ahí sí está complicado. Recuerde que el interesado es usted en seguir en el programa. Por lo tanto, usted debe de hacer todo lo que esté a su alcance para poder darle continuidad al módulo. Ok, ese es un consejo nada más. Bien, so uh, time is over. Ya lo desvelé dos minutos. So, tomorrow we have classes, right? So no olvide conectarse, especialmente si usted necesita. Estos minutos valiosos de esta última semana, conéctese a tiempo, conéctese para que no haya problema y no haya raspado ahí en el 80, sino que tenga verdad más de 80%. So, thank you, see you tomorrow, bye bye, good night, take care, see you tomorrow. Good night, good night, night. Good night. Good night. bye bye, good take night, care. George. See you tomorrow.